la vida que hacen que se cuentan. El día de hoy les traigo este video donde les voy a estar mostrando qué es lo que hago con mi dinero de YouTube, con mi dinero que me llega mensual. Para nadie es un secreto que YouTube paga. La verdad, hace un buen tiempo recibo dinero y gracias a Dios me va muy bien. Hace un momento estaba esperando a que llegara mi PIN para poder irme al centro y retirar mi dinero, porque es que no es así nomás. Yo tengo una fecha en específico donde sé cuánto dinero me gané en el mes, pero digamos que eso queda ahí, no sube, no baja, no nada, simplemente queda ahí. Y debo esperar al día en que pueda retirar, pues para que mi PIN llegue y yo pueda sacar mi platica. 1,000,000 pesos, te creo. Entonces pues mi PIN ya llegó. Y aparte mi amiga Camila, la coreana, también me anda por allá jugando con Emily. Entonces hoy me va a acompañar ella porque Michael pues ya está trabajando y no puede acompañarme. Entonces hoy me va a acompañar mi amiga. Entonces nada, bebés, espero que este video les guste un montón. Acompáñenme en todo mi día. Vamos a ver si podemos hacer muchas compras, si podemos comprar pues lo que necesitamos. Creo que va a estar difícil porque pues por la cuarentena muchas cosas no están abiertas, pero vamos a intentarlo. Entonces nada, bebés, no siendo más y sin tanta habladuría, ahora sí, vámonos de compras. Vean, ahorita sí por acá con mi amiga la coreana. Estamos esperando taxi. Yo ya sé que... Mi tapabocas. Mi tapabocas está un poquito guiso. Pero la que es bonita, bien. Todo le luce, parce. Vean, muéstrame cómo estoy de rey. Propiedad privada de Michael. Bueno, después acabamos de llegar. Ahorita estamos haciendo fila. Y bueno, el centro está como si nada. Creo que todo está abierto, ¿cierto? Creo que sí vamos a poder hacer nuestras compras porque absolutamente todo como que está abierto. La gente está como si nada, obviamente con su tapabocas, pero como si nada. Entonces voy a esperar a que me atiendan y más ratito nos vemos. Mucho más tarde. Esos millones las hacen ver más guapas. Estoy llorando con los comentarios de los... Bueno, después de casi 40 minutos, por fin me dieron mi dinero. Entonces, ahorita lo primero que voy a hacer es lo de mi hija, obviamente. Que solamente trabajo para pañales, leche, ropa. Pero bueno, mi hija está por encima de absolutamente todo. Y no me importa quedar pobre, mami. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ir a un almacén donde siempre me ha gustado comprar y ver si de pronto nos atienden. Pues porque debo de comprar que la leche, los pañales y ropita, pues porque ya Emily está muy grande y absolutamente nada le queda bueno. Ay, tan toca hacer. Bueno, pues ya hicimos nuestra primer compra. Vean a mi amiga tan linda cargando esa esclava.
mega bolsa. Pero bueno, yo como que normalmente, pues sí, hago el mercado, pero ahorita no lo voy a hacer, más bien le voy a dar el dinero a mi mamá porque yo no sé mercar, con lo que yo normalmente siempre le doy a ella para que ella haga un mercado bien y decente, no como yo que compro solo galguerías. Entonces ahorita lo que voy a hacer es mirar dónde puedo comprar maquillaje porque algunas cosas ya se me acabaron, y si voy a hacer como el mercado de Michael y mío, que son literal galguerías. En las compras que hice para lo de Emily, me estoy tocando mucho esto, me van a criticar. En las compras que hice para lo de Emily faltaban las leches. Las leches, pero no las compré, porque la verdad donde las compro son muchísimo más económicas, y pues tampoco iba a pagar la gana nada más por comprarlas de una vez. Entonces vamos a ir a hacer eso y ya les enseñamos, porque tenemos miedo que nos roben. 2000 años más tarde. Oigan, pues les cuento que ahorita estamos por acá en un todo 5000 en la 21, y la verdad teníamos demasiado miedo. Nos metimos porque nos querían robar. Ahorita cuando llegué a la casa les contamos, pero literal estamos cagadas del susto. Ahorita estamos mirando como muñecas y algo para peinados y eso, y para pasar el susto, y nos metimos acá porque la verdad teníamos mucho miedo. Ahorita el copyright. Acá sí podría ahorrar porque yo no sé ahorrar un culo. Pues yo voy a llevar este rosado, ¿no? Acabamos de llegar a la casa de la coreana, donde está, muy arriesgada ella. Les vamos a contar, pues vean. Estábamos haciendo nuestras compras cuando de repente yo, la verdad, soy demasiado tonta como para notar que alguien me quiere robar. El caso es que íbamos como por toda la tercera por Flamingo, y ahí pues supuestamente nos íbamos a ir hasta el trabajo de Michael a llevarle algo de comer. Estúpida yo, mami. El caso es que íbamos bajando cuando yo no entendía como las indirectas de Camila de que nos iban a robar, porque yo soy tremenda estúpida. A mí me pueden robar de frente y yo no me doy cuenta. El caso es que ella empezó a decirme como que tenía sed y que quería un agua, y preguntó un agua donde había una construcción, y yo estúpida no la captaba. O sea, ella me estaba diciendo como que nos guardáramos y yo no entendía. Yo decía, marica, pero ahí hay una construcción, o sea, ahí no venden agua, mami. Ella era como, sí venden. Y bueno, compramos unas cosas. Pero el man se quedó esperándonos. Sí, el man se quedó esperándonos y obviamente nos quería robar, y ya después yo me di cuenta de, pues si nos quería robar, estúpida, marica, mátenme. Cuando después otra vez nos querían robar, pero más de frente. O sea, ahí sí me di cuenta, pero ya cuando me metí al taxi, porque compramos eso, pagamos, y cuando íbamos a coger el taxi, literal, nos estábamos subiendo, yo le dije, súbase. Me dijo, súbase rápido, y yo, no entiendo. Eran tres, dice que eran una vieja, dos manes, y si tenían una... Mi marica tenía una cara de guisos ñeros, unas ratas, sí, impresionante. Y entonces ella me dijo rápido que me subiera, y ella se subió rápido, ella fue la primera que se subió. Luego me subí yo, y cuando me subí, el man como que ya me iba a robar, y me alcancé a pegar. Rápido porque yo llevaba la bolsa. Ajá, y me alcancé a pegar en la cabeza, y el man no sé qué me dijo, pero nos quería robar. Y yo era así con el corazón a mil, y literal nos fuimos en taxi por lo mismo, porque nos dio como mucho miedo. Cuadritas. Y cuando llegamos donde Michael se puso re bravo y dijo, no, pero ¿quién fue? Yo les atravieso una puñalada. Pero dijo, no, ¿cómo así que me la van a robar? Es que ustedes son las únicas que se les ocurre meterse en por acá. Ustedes se ven todas gomelas, no sé qué. Yo me vine bajo perfil. Ya estamos en nuestra casa, estamos un poco más relajadas. Fuimos donde Michael, compramos algunas cositas, la verdad, no sé. O sea, son muy bonitas y no valen absolutamente nada. Compramos varias cosas, ahorita les enseño. Y también ahorita tengo que pedir algunos domicilios, como la leche de Emily. Tengo que hacer una consignación. Camila me va a ayudar a hacerla porque me va a comprar las luces. Entonces tengo que comprar eso. Bueno, tengo que hacer la consignación. También voy a hacer un pedido porque me voy a tinturar el cabello. Así que
no se pueden perder ese video porque va a ser un cambio extremo radical. O sea, me voy a decolorar el cabello y en mi próximo video lo van a ver, así que no se lo pierdan. Nos vamos a relajar un poquito y ahorita les muestro como que compré, que en realidad no fue mucho, pero... caminamos demasiado y casi nos matan, nos roban, nos violan. Bueno, vean, esto fue lo que compré. Le compré esta paca de pañales inmensa a mi hija, que creo que por la bolsa tan grande era que nos iban a robar, literal. Entonces le compré esta, en donde vienen 100 pañales y me pareció genial, no sabía que existían. Madre primeriza. También le compré estas camisetitas, que la verdad necesitaba, no están tan bonitas, pero no habían más. Y aparte, a la olla de Dios bebés, que encontré ese almacén abierto. Le compré estos pañitos, o sea, todo lo que ella necesita. También le compré esto, este champú que es Johnson Baby para cabello claro, porque si no lo han notado, mi hija tiene el cabello clarito y queremos ponerla como más monita y eso. También le compré la cremita, cositas pues que ella necesita y que todo el tiempo hay que comprar. Y cuando fuimos por allá a todas 5000 al baratón, no sé cómo es que se llama, pero ya trabaja mi marido, la buena sociedad. Entonces compramos estupideces literal, pero bonitas. Vean, compramos qué pinzitas. Le regalé estas a la coreana, le regalé estas blancas y vean, o sea, literal, Sofía, vean, no, es que no sé ni qué decir. Soy una idiota comprando estupidez, no sé ni para qué esto, pero estaba muy bonito y muy barato, como 2000 pesos. Ay, vean, compré esta canasta, que de hecho estaba muy económica. ¿Cómo se abre esta mierda, joder? Estaba muy económica y pues se la compré a mi hija para meterle la ropita. Y bueno, básicamente eso es lo que siempre hago pues con el dinero. Obviamente sobra mucho dinero, pero pues como tengo que comprar lo de las luces, es bastante caro. Nada más las luces me cuestan como 1.400.000 más o menos. Entonces tengo que separar ese dinero. Todos los meses pues hago esto. En todos los videos se nota como si solo yo comprara absolutamente todo, pero no, pasa que obviamente cuando me llega buen dinero, que es cada mes, pues trato de comprarle muchas cosas a mi hija para que pues no le falte tanto, así que digamos. Pero obviamente en el transcurso del mes todo nos lo dividimos entre Michael y yo. Después de hacer compritas y tal, lo que hago es venir, contar el dinero pues que tengo y dividirlo, ¿no? Porque digamos que en el mes hago ciertos préstamos. Por ejemplo, estoy endeudada con la coreana marica, debo 200.000 pesos. Cuando no tengo, ella me presta mami. Entonces ahorita tengo que sacar eso, digamos, las deudas, lo que yo le doy a mi mamá. No nos digamos mentiras, mi mamá me ayuda demasiado. Para que ustedes tengan 2 videos a la semana es muy complicado, y más porque pues yo los edito. Cuando siento que ya no puedo, Camila, la coreana, me ayuda. Pero digamos que sí, todo lo hago yo, entonces es difícil, y mi mamá a mí me ayuda bastante. Entonces bueno, yo le doy como una parte a mi mamá, aparte pues tengo que dejar para el mercado, también tengo que pagar el internet, bueno, varias cosas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es como contar el dinero, separar todas las deudas, todo lo que debo de pagar y listo. Ya ahorita me pongo a pedir como lo del domicilio y eso. Así que la plata no es ni puta mierda. Así como llega Seba. La plata, madre. Marica, me perdí. Estúpido. Me perdí a la verga. Y bueno, bebés, hasta aquí el video de hoy. Pues ya hice repartición de bienes. Ya pagué todas las culebras, marica. Al menos esto me da para pagar mis culebras. Bueno, bebés, también quiero aclarar que este video no lo hago en son de creerme nada, de dármelas de que tengo mucha plata o que gano mucho dinero. Simplemente muchos de ustedes siempre me preguntaban cómo que hacía con mi dinero, cuánto me llegaba y ese tipo de cosas. Pero pues bueno, nada más les quería mostrar como por encimita qué es lo que hago, en qué cosas invierto. Ahorita la verdad como que no me quedó mucho, porque literal estoy invirtiendo en cosas de mi trabajo. Por ejemplo, el mes pasado invertí en mi cámara, que la necesitaba muchísimo, y este mes invertí pues en las luces. Yo creo que ya el otro mes me queda dinerito para mí, para andármelo gastando por ahí en cositas. Pero bueno, ya con una hija es muy difícil. Me quedaron faltando como ciertas cositas, pero pues ya ahorita por domicilio las pido. Los amo con todo mi corazón. No olviden seguirme en absolutamente todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, mejor dicho. Pero mis redes sociales favoritas son Twitter e Instagram, para que vayan y me sigan por ahí, les echo el chisme todo el tiempo. Ahora sí los dejo porque mi bebé se levantó, está, mejor dicho, loquísima. Les voy a mostrar 5 segundos a Emi. Yo estoy loquita porque yo quiero que mami me preste atención y que ya no trabaje. Ay. Te amo, mi amor, te amo, te amo. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Es mi escuche, mi amor, pero no importa, por eso trabajo duro, duro, duro. Y bueno, mis bebés, no siendo más, nos vemos este domingo. Los amo con todo mi corazón, que tengan un bello día y Dios me los bendiga.